Gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. Desabasto de productos en Okchuk. Comerciantes anuncian cierre de negocios debido a la crisis política entre grupos en la cabecera municipal. Persecución policíaca y enfrentamiento a balazos desde Real del Bosque hasta Chiapa de Corzo por presunto secuestro. Regresa a la Champions League con sus octavos de final. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión en vivo del 97.7 de FM, la radio del diario, y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, le doy la bienvenida aquí a AM Diario. Le tenemos la mejor información, recuerde que hoy es martes de entrevista y estaremos hablando justo de los módulos de atención ciudadana del INE ante el proceso de revocación de mandato, los plazos y todo lo que a usted le interesa saber para poder participar en este proceso. Pero también le vamos a estar hablando de los estragos que ha ocasionado algunas afectaciones este frente frío número 29 en algunos puntos de nuestra entidad. Por supuesto, lo que está pasando en la zona altos norte de nuestro estado y también todo lo que acontece con este primer año que tenemos en semáforo epidemiológico en verde en el estado de Chiapas. Todo, pues, el panorama COVID, la nota roja y también la información deportiva. Vamos a comenzar con las temperaturas. ¿Cómo nos tratarán el día de hoy? El clima en Diario TV Multimedia. Martes 15 de febrero de 2022, aquí en Tuxtla Gutiérrez, las temperaturas podrían estar oscilando con un máximo de 25 grados y un mínimo de 15 grados. En San Cristóbal de las Casas, 14 grados podría ser la temperatura máxima y 7 grados la temperatura mínima. En Comitán, 20 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 11 grados la temperatura mínima. En Tapachula, 33 grados la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. Hay que estar muy atentos no solamente con las bajas temperaturas o los cambios, pues, sino también en las regiones Istmo, Costa y Frailesca, con las condiciones atmosféricas muy altas que pueden propiciar incendios, sobre todo con los ventarrones que se han dado en esta zona del estado. Justamente respecto a ello, las lluvias y los vientos que provocaron la caída de árboles en los tramos carreteros de Coapilla, Ocotepec y Crucero Tapalapa. Después de recibir el reporte de los ciudadanos que transitan por esta vía, inmediatamente el personal de Protección Civil acudió al lugar para liberar los tramos carreteros que podían causar accidentes en esta zona. Hay que comentar también que por instrucciones de las autoridades de Protección Civil en toda esta zona, pues se presentó un peligro constante en estos municipios, sobre todo por el nivel de los arroyos y también los barrancos que pueden desprenderse por la humedad que ya hay en el suelo. Así es que la recomendación es alejarse de estas zonas de riesgo. También se dio a conocer que ante cualquier emergencia hay que mantenerse en contacto con los números que así se requieren para que, pues, acudan al llamado de auxilio de la ciudadanía. Repito, sobre todo los tramos carreteros afectados el día de ayer, Coapilla, Ocotepec y Crucero Tapalapa. Es la información proporcionada por Protección Civil. Así que los vientos y las lluvias por el frente frío número 29 en la zona Mezcalapa continuarán probablemente causando algunos daños. Hay que estar atentos y alertas. Comentarle también que estas rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora que provocó el frente frío número 29, que está provocando en las regiones Istmo Costa, han causado la caída de árboles, desprendimiento de láminas e incendios de pastizales, sobre todo en Tonalá y en Arriaga. En la comunidad Nicolás Bravo de Arriaga, los vientos fuertes provocaron la caída del domo en un jardín de niños y por seguridad, obviamente, se suspendieron las clases. También se reportó la caída de árboles y señalizaciones en el tramo carretero Arriaga-Tonalá, mientras que Protección Civil atendió un incendio de pastizales fuera de control en el municipio de Tonalá. Según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, las rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en la zona Istmo Costa continuarán
durante estas próximas 24 horas, principalmente en los municipios como Pijijiapan, Tonalá y también en Arriaga. Edgar Castillo, estás en la línea. Muy buenos días hasta Tonalá. ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días desde el municipio de Tonalá. Así como comentas, los fuertes incendios han provocado varias propiedades de ranchos que se han quemado por los fuertes vientos a este frío. Durante el fin de semana y parte de este inicio de semana, diversos incendios en este municipio, uno en la colonia San Ramón, en ese municipio tonalteco, y otra en la comunidad de Ocotal. El primer incendio se registró el día sábado 12 de febrero, alrededor de las 3 de la tarde, a la altura de la colonia San Ramón, el cual amenazaba con salirse de control y causar afectaciones a vecinos del lugar. Edgar. Sí. Perdón. Entonces, en estos lugares, pues llegaron los rescatistas. Así es, el otro fue en la comunidad de Locotal, lo cual activó a los comités comunitarios de esas localidades, donde también se vieron afectados la colonia. Esta tarde del día martes aún siguen los fuertes vientos y algunos pastizales con llamaradas. Se espera a que el viento calme para que tanto los propietarios de ranchos y autoridades de protección civil, así como estatal, puedan sofocar a un 100% estos incendios en la costa de Chiapas. Las autoridades municipales, Arriaga, Tonalá, Pijijiapan y Mapastepec, los alcaldes ya se han pronunciado para que la ciudadanía no esté tirando colillas de cigarro y provocando incendios que está afectando mucho aquí en esta zona de la región Istmo Costa. Este es mi reporte desde el municipio de Tonalá, Chiapas. Bien, Edgar Castillo, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Vamos a ir a la zona fronteriza de nuestro estado, donde grupos de migrantes provenientes de distintos países de Centroamérica, sobre todo, se mantienen varados en la localidad de Tecunumán, fronteriza con nuestro estado de Chiapas, a la espera de tener una oportunidad para ingresar a territorio mexicano a través del río Suchiate. Los extranjeros se han posicionado en el parque central de esta localidad perteneciente al departamento de San Marcos, donde pasan el día, pernoctan y para estar sobre todo a la expectativa de que en cualquier momento puedan atreverse a cruzar hacia territorio chiapaneco. Los centroamericanos, en su mayoría hondureños, viajaron desde San Pedro Sula, atravesaron prácticamente todo el territorio guatemalteco, incluso lograron burlar retenes de vigilancia militar que el gobierno chapín ha implementado en la búsqueda y detección de migrantes que estén de manera irregular en ese país. Aún así, los extranjeros han conseguido llegar a Tecunumán y estar a unos metros del río Suchiate en uno de sus primeros propósitos, pues que es nuestro país. Uno de los entrevistados, quien decidió mantener su identidad en el anonimato, señaló que tardó 3 días en llegar desde Honduras hasta la frontera México-Guatemala, pero por fin lo consiguió y lo único que busca es atravesar por Chiapas para encaminarse hacia la frontera norte. En el parque de Tecunumán, al menos son 40 migrantes que permanecen con maletas y mochilas en mano, sin que alrededor se observe algún operativo por parte de las fuerzas militares o policiales para el rescate de ellos. Esto a pesar de que el gobierno guatemalteco anunció que intensificaría sus filtros sanitarios y de seguridad para dar con personas en tránsito irregular, sobre todo en esta zona. Mientras que del lado mexicano, la vigilancia es intermitente por parte de agentes migratorios y de la Guardia Nacional, que han concentrado sus esfuerzos en Tapachula y otros municipios a donde llegan los extranjeros. Los bloqueos carreteros que continúan causando molestias, sobre todo en la zona de Okchuk. Soy Di Rodríguez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucero. Déjame comentarte que en el municipio de Ocosingo, la tarde de este lunes, algunos comercios locales dieron a conocer que debido al desabasto de productos van a cerrar mientras que continúen los bloqueos. El dueño de una de los comercios más grandes de Ocosingo señaló que desde
que comenzó los bloqueos han retenido algunos tráilers y esto ha provocado el temor de los proveedores, quienes ya no quieren cruzar pues a la región selva, provocando pues una falta de productos, principalmente de la canasta básica, por lo que hacen un llamado al gobierno del estado para que pueda intervenir y dialogar con estas personas para que puedan levantar el bloqueo y de esta manera no afecte la economía de los ocosinguenses, Lucero. Vamos, que siguen bloqueados, Soidi, ¿cuáles son? Hasta el momento, los municipios que mantienen el bloqueo son Okchuk y el día de ayer dieron a conocer que también Abasolo continúa con el bloqueo. Esta mañana, pues no permitirán la entrada al municipio, los habitantes de Okchuk, mientras que los de Abasolo no permitirán la entrada a los habitantes de Okchuk, mientras que los de Okchuk no permitirán la entrada a los habitantes de Ocosingo. Y es un conflicto, pues, entre ambos municipios por levantar el bloqueo, Lucero. Muy bien, Soidi Rodríguez, muchísimas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, en lo que enlazamos ahora mi compañera Janet Hernández, solamente precisar esta situación donde los municipios que se están viendo afectados con todo esto son, principalmente, ya lo comentó Soidi, allá en Ocosingo, donde el desabasto de los productos de la canasta básica pues están escaseando debido a que el bloqueo permanece en esta zona. También se están pues afectando los municipios vecinos, Yajalón, Chilón, Tila, Sabanilla y por supuesto en Okchuk. Allá en Okchuk, donde se convocó a una asamblea comunitaria. Muy buenos días, Janet Hernández. Hola, Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que integrantes del Frente por la Defensa de la Libre Determinación de Okchuk convocaron a todos los integrantes de las autoridades comunitarias, agentes y comité de las 153 comunidades, así como delegado de los 25 barrios e integrantes del Zapán, dentro de la cabecera municipal, para participar en la Asamblea General Comunitaria de carácter informativo y organizativo. Esta asamblea se realizará el día de hoy a las 10 de la mañana en el domo de la comunidad. Esto como parte del ejercicio de derecho a la autonomía política y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. Por otra parte, también comentarte que habitantes de Okchuk manifestaron su repudio y pidieron cárcel para Hugo Gómez Santis y Enrique Gómez López. Esto por provocar la desestabilización social en el municipio, ya que desde el pasado 15 de diciembre incumplieron el acuerdo mutuo de civilidad y los acusaron de ser quienes están ocasionando toda la violencia que se vive en el municipio. Y también señalar que este sábado, como bien te comentaba ayer, Hugo Santi se había declarado como presidente concejal. Sin embargo, los bloqueos continúan a la altura del arco de bienvenida de Okchuk y uno más en Vista Hermosa. Y es eso el malestar de la ciudadanía, porque todavía siguen estos bloqueos. Hasta aquí el reporte, muy buenos días. Sí, claro, Janet. Nada más, perdón, antes de despedirnos, volver a precisar los tramos que están siendo bloqueados en esta zona. Sí, uno está a la altura del arco de bienvenida de Okchuk y otro en la colonia Vista Hermosa de ese mismo municipio. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días. Ahí está la información para... Bien, vamos a ir al panorama COVID. Estadísticas, reportes, información. COVID-19. El exhorto para acudir a la vacunación es para las personas de 30 años de edad en adelante. Bueno, para toda la población en general, porque las vacunas son las que nos están ayudando para ir conteniendo este virus, sobre todo los síntomas que son leves en caso de adquirir o contraer este virus. También hay que tomar en cuenta que las dosis pues están ahí para que usted vaya y se aplique la vacuna. Quiero comentarle que este llamado también se extiende a todos los rangos de edad a partir de los 15 años y en adelante. Sobre todo, considerando que el Frente Frío número 29 seguirá estacionado en Chiapas, extremar precauciones y cuidar la salud en estos casos. Vamos a seguir hablando de estos temas
al regresar de este primer corte aquí en EM Diario y también la entrevista. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas. Pierdan su programa Beauty Tips by L'Oréal en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas del Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Seguimos con más información en EM Diario. Muchísimas gracias por escucharnos a través del 97.7 de FM y también seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Tengo hoy en entrevista y me da muchísimo gusto porque va a ponernos en contexto de lo que necesitamos hacer, sobre todo a los jóvenes que están por sacar su credencial de elector. Me refiero a la licenciada María Odelta Grajales Pérez. Ella es encargada del despacho de la vocalía del Registro Federal de Electores Local. Muy buenos días, licenciado Delta. Bienvenida a EM Diario, a Diario de Chiapas, su casa. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio que nos brindan. Al contrario, gracias. Importante que nos comente, sobre todo para los jóvenes que nos están siguiendo o escuchando, donde es sobre todo quienes están haciendo ahorita sus trámites, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el próximo 10 de abril tenemos este proceso de la revocación de mandato. Entonces, para poder participar, obviamente requerimos los trámites necesarios por parte del INE. Así es, precisamente el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en lo que son plazos para la actualización de padrón electoral y de la lista nominal de electores que se va a utilizar el día de la jornada de revocación de mandato, que en este caso sería el próximo 10 de abril. Muy bien, y hoy es una fecha crucial, licenciada, porque exacto, hoy se empiezan a cerrar algunos plazos. Platíquenos cómo va todo este proceso previo al próximo 10 de abril. Así es. De los plazos que tenemos, entre ellos están lo que es la actualización al padrón electoral, que el plazo establecido es del 5
al 15 de febrero. Hoy sería el último día. Hoy último día. Para la actualización del padrón. Sí, okay. Para la lista nominal que vamos a utilizar el día de la jornada de revocación de mandato. Sí, todo este contexto en torno al próximo 10 de abril, ¿no? Así es. Importante reafirmarlo para la gente. Así es. Entonces, hoy sería el último día en el que los ciudadanos podrían realizar todo tipo de trámites. Estamos hablando de inscripción, corrección de datos personales, cambio de domicilio, reposición, corrección de datos en dirección. Si tienen mala dirección, pues pueden hacer esa modificación. Reincorporación y reemplazo de la credencial por pérdida de vigencia. Muy bien. ¿Y para cuándo estarían estas credenciales en caso de haber acudido en este plazo para hacer alguna modificación? Bueno, en promedio son 10 días para que se genere la credencial y ya estén disponibles en los módulos. Sin embargo, la fecha límite para que ellos puedan recoger su credencial y sean incorporados en la lista nominal es el 2 de marzo. Si no recojo mi credencial, de todos modos el proceso queda inconcluso. Prácticamente todos aquellos que recojan las credenciales al día 2 de marzo van a ser incorporados en la lista nominal y van a poder participar. Al 2 de marzo. 2 de marzo, exacto. Muy bien. También está el periodo de inscripción de jóvenes que están próximos a cumplir 18 años. Sí. Estamos hablando de los que cumplen al 10 de abril. La intención es de que puedan participar en esta jornada. Se les está realizando trámites adelantados y la fecha límite sería hoy también. Muy bien. ¿Qué tienen que llevar los jóvenes? Mucha hasta emoción, digamos, por parte de los chicos que ya cumplen la mayoría de edad. Y ellos dicen, bueno, voy por mi credencial del INE. ¿Qué tienen que llevar? ¿Qué es lo que tienen que saber al llegar a un módulo del INE por primera vez los jóvenes de 18 años? Y sobre todo si estamos hablando de que no es una jornada electoral como tal, sino es un proceso diferente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con esta revocación de mandato. Así es, bueno, los jóvenes como requisitos para todos, cuando es por primera vez, es acta de nacimiento original, que en realidad es una copia certificada del acta de nacimiento, pero le llamamos acta original para que no genere confusión con una copia simple. Uh-huh. Una identificación con fotografía vigente, puede ser credencial de la escuela, siempre y cuando esté vigente, certificado de estudios de secundaria, siempre y cuando ya tuvieran 15 años al momento de que le expidieron ese certificado, o certificado de preparatoria, siempre y cuando contengan fotografía, es identificación con fotografía, porque actualmente hay algunos certificados que ya no les están incluyendo la fotografía, pues eso no nos serviría. Adicional a ello, un comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses, en el cual contenga la dirección completa de donde vive el ciudadano. Muy bien, entonces, después de esta fecha, ¿qué es lo que sigue, licenciada? A partir de hoy 15, bueno, a partir de mañana 16, o sea, hoy 15 se cierra este plazo, mañana 16, ¿con qué seguimos con todo este proceso? Bueno, luego se abre el periodo de reposición, son uh-huh. periodos muy cortos precisamente porque ya está muy cerca la fecha 10 de abril. Entonces, estamos hablando de que se habilitará lo que es el periodo de reposiciones de credenciales. Ah, muy bien. Estarán los días 16 y 17. Únicamente 16 y 17 para la reposición de credenciales. ¿Ahí qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía? Pues todos aquellos que hayan extraviado su credencial o sufran uh-huh. un deterioro grave de la misma podrán solicitar uh-huh. que se les reponga la credencial. Sería acudir al módulo a realizar su trámite. E igual tendrán que regresar por la reposición a más tardar el próximo 2 de marzo. ¿Algún otro trámite que se esté dando previo a este proceso de revocación el próximo 10 de abril? Bueno, se les comenta también a la ciudadanía de que los módulos no van a cerrar, continuarán realizando trámites. Todos aquellos trámites que se realicen posterior al 15 de febrero, exacto, distinto a reposición, se les estará entregando una notificación en el que se les informe de que no van a ser incluidos en la lista nominal para el ejercicio de revocación de mandato y por lo consiguiente no van a poder participar. Lo mismo sería todos aquellos ciudadanos que recojan después del 2 de abril su credencial, uh-huh. se les entregará una notificación informándoles de que no van a poder participar. Claro, o sea que estamos hablando de que sí, claro, puedes continuar con tus trámites en estos módulos de atención ciudadana, por supuesto que sí puedes continuar, pero hay una fecha estipulada para poder participar y ser incluido en este proceso de revocación de mandato. He ahí la diferencia, ¿no? Sí, la intención desde que
se hace un corte para tener todo a tiempo, imprimir la lista nominal que se va a utilizar el día de la jornada. Sí, sobre todo, importante que la gente lo tenga muy en cuenta porque no vayamos a acudir a realizar el trámite posterior a estas fechas y luego resulta que vamos a acudir el próximo 10 y no vamos a aparecer en la lista nominal y ahí comienzan las situaciones de, pues, inconformidades. Bien, además de esto, tenemos otros protocolos y los directorios que para abordar para que la gente sepa. Así es, derivado de la situación que estamos pasando a nivel nacional por la pandemia, en los módulos de atención ciudadana se están implementando un protocolo sanitario para la atención. ¿Y en qué consiste? Pues desde vigilar, desde el momento en que los ciudadanos están en la fila, deben de portar cubrebocas y hacer uso adecuado de ellos. Si no, no entran a las instalaciones. Si no, no entran. Ok. A la entrada se encuentra siempre un funcionario con sus insumos de protección, cubrebocas, mascarilla, caretas. Estarán vigilando que usen cubrebocas, le tomarán la temperatura al ciudadano y si el ciudadano presenta temperatura arriba de 37.5, se les invitará a que regrese en otro momento hasta que mejore su condición de salud. Sí, claro, para resguardarnos todos, para sobre todo la gente que trabaja ahí, los ciudadanos ustedes, también, la gente que está acudiendo a realizar los trámites, es importante cooperar con esto. ¿Y la parte del directorio, cómo está? Bueno, tenemos un directorio aprobado para todos los módulos que está operando desde el 16 de diciembre y tenemos un primer corte que es al 30 de abril. En este directorio, pues los módulos fijos se establecen los horarios de atención, fechas laborables y en los móviles se fijan o se determinan qué sedes van a visitar para tener una mayor cobertura a nivel entidad. Justamente hablando de esto de la cobertura con la atención ciudadana, los módulos de atención aquí en Chiapas o bueno, también sobre todo en las principales ciudades de nuestro estado, los horarios para que la gente pueda saber cómo acudir, a dónde acudir, para que se puedan ubicar y localizar más. Los módulos fijos que normalmente se encuentran en las cabeceras distritales, en Tuxtla tenemos dos, manejan un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde los que cuentan con un turno. Los que cuentan con dos turnos, doble turno, es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Muy bien. Y, por ejemplo, la gente que decida ir pero no sabe cómo ubicarse en este directorio, la página o la manera en la que pueden ellos informarse. Sí, hay que ingresar a la página del INE, que es ine.mx, y allí buscar el apartado que es ubica tu módulo. Ah, ok, exacto. Y como programar una cita y ahí te despliega, te pide los datos de entidad. Muy bien. Ciudad a la que tú quieres acudir y ahí te dice qué módulos encuentras y qué horarios tienen disponibles y allí puedes programar tu cita. Que aquí en Tuxtla Gutiérrez dos módulos. Sí, tenemos dos módulos fijos más los fijos adicionales. Muy bien, licenciado Delta. ¿Algo que desee agregar para el público que nos está escuchando y siguiendo? Bueno, de que tomen en cuenta estas fechas, límites que tenemos para la actualización del padrón. También informar de que tenemos alrededor de 106 mil credenciales con vigencia 2021, las cuales ya vencieron. Que revisen sus credenciales porque a veces contamos con la credencial, pero no le ponemos atención, sino hasta que ya vamos a realizar un trámite y nos lo rechazan, no. Entonces es cuando ya acudimos. Entonces, lo importante aquí sería revisar su credencial, al frente dice año de vigencia, y si es una credencial 2021, hay que acudir a renovarla porque ya perdieron vigencia. También tenemos alrededor de 92,000 credenciales 2022, que están próximas a vencer. Van a estar vigentes todo este año, para el próximo año pues van a acusar. Muy bien, pero las 2021 no podrán participar si no acuden a renovarlas. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada, muy buenos días. Vamos al corte comercial, regresamos con más información en AM Diario. Soy Carlos Zeta Cadena y los estoy invitando para que cada miércoles a las 12 del día nos siga a través desde la Torre Digital de Diario de Chiapas en este interesante programa Zeta Digital.
análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Economía y mercados. Objetividad. Inteligencia productiva. Análisis socioeconómico. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. Espacios de estacionamiento, modernas instalaciones de vanguardia. Y las mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. BP Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Está Jorge Mazariegos en el estudio de AM Diario con la mejor información deportiva. Muy buenos días. La escena global del deporte con Jorge Mazariegos. Lucero Rodríguez, muy buenos días, amigos de AM Diario. También saludar a todos los que nos están escuchando a través de la frecuencia del 97.7. ¿Le parece? Pasamos a la información deportiva. Este martes 15 de febrero hay mucho de qué platicar en la sección, así que arranquemos con el voleibol porque sí, ya llegó la segunda fecha del campeonato Tuxtleco que está realizando la Liga Oficial Municipal de Voleibol, Alfredo Villa Martínez. Hay que recordar que este torneo pues reinició completamente su proceso regular después de que arrancara en aquel enero del 2020, pero los estragos por la pandemia le hicieron frenarlo. Más de 20 meses, pues decidieron reiniciar la temporada, así que sigue rindiendo un homenaje póstumo a Hugo Herrera y Herrera. Las actividades se han desarrollado en Tuxtla Gutiérrez y también, en Tuxtla Gutiérrez dentro del Auditorio Municipal de esta capital, así también como la Escuela de Enfermería que tiene sede estas actividades. Hubo emociones tanto en la rama femenil como en varonil. Los equipos siguen buscando cómo ir registrando triunfos para llegar a la postemporada. Mambas, bailes, el equipo de Tucanas Master, Aztecas en la varonil, así como Transportes, el equipo de Zenit y el equipo de Ardillas fueron parte de los ganadores dentro de esta jornada. Sumados también en la rama femenil, Secretaría de Educación, estuvo también Alex, el Instituto Hispano, también se sumó Sinalex, el equipo de Tucanas Golden y el conjunto de Diamantes fueron los que sacaron resultados positivos
en esta segunda jornada de la Liga Oficial Municipal de Voleibol. Vamos a seguir muy de cerca las actividades de este torneo para esperar quiénes serán los equipos que clasifiquen a la siguiente ronda. Quienes ya están a la espera de recibir su campeonato son precisamente los pilotos que participaron en la temporada 2021 de la NASCAR PIC México Series. Sí, el día de mañana arrancarán con la ceremonia de premiación. Será Salvador de Alba Jr. y Noel León. Son los equipos, bueno, son los pilotos que ganaron Salvador de Alba PIC, la máxima categoría dentro del automovilismo de nuestro país. Y en la Challenge lo ganó Noel León, que también participó por momentos dentro del máximo circuito. Hay que recordar que ya está el calendario para esta temporada, y después de que se había dicho que Guadalajara iba a ser la apertura de esta campaña 2022, pues bueno, por el tema de la pandemia se ha modificado mucho el calendario, y será el 9 y 10 de abril acá en Tuxtla Gutiérrez cuando se abra la fiesta del automovilismo profesional con la NASCAR México Series en Tuxtla Gutiérrez. Ahí estará la primera fecha, el resto se completarán tanto en Querétaro, posibilidad de que llegue a Chihuahua o Aguascalientes, en Guadalajara, en Puebla, en San Luis Potosí, en Monterrey, en Querétaro, y también oportunidad para el estado de San Luis Potosí y la Ciudad de México para la fecha número 12 que se estaría realizando el 10 y el 11 de diciembre. A esperar si les autorizan el autódromo Hermanos Rodríguez, o bien tendrán que irse a la pista de Amozoc allá en Puebla para definir la fecha número 12 de este certamen. Así que el automovilismo profesional así arrancará este 2022, el día de mañana, la transmisión que tienen ellos por redes sociales para definir, pues bueno, para ya cerrar prácticamente la temporada 2021 con la entrega de los trofeos a los ganadores de la campaña anterior, y posteriormente en abril arrancar pues con la fecha número 9 de esta temporada 2022. Ya todo está listo, los aficionados, el Parque de los Príncipes y todo lo que conlleva los octavos de final de la Champions League, que regresa el día de hoy por la tarde. A las 2 de la tarde estarán los dos encuentros. El Paris Saint-Germain contra el Real Madrid, la visita que hace el equipo merengue a Francia. Sí, a ver qué es, si ahora sí aparece el astro argentino Lionel Messi, o qué sucede con esta situación. En duda, Neymar por parte del París. Descartado la presencia de Sergio Ramos, que bueno, poco tiempo ha durado el gusto de Sergio Ramos en el París, pocos minutos ha tenido este defensa español en el equipo parisino. En tanto, esto es el encuentro que llama la atención del día de hoy, y el siguiente es el del Sporting contra el Manchester City, igual a las 2 de la tarde. El día de mañana, miércoles, hay dos partidos más, que es el Salzburgo contra el Bayern de Múnich y el Inter contra el Liverpool. Juegos también que estarán a las 2 de la tarde, hora del tiempo del centro de México, y 9 de la noche allá en las sedes de estos encuentros. Cuatro, la primera fase o la primera etapa de los octavos de final de la Champions, y ya la siguiente semana estaremos viendo cómo se desarrolla también estos procesos de la competencia más importante allá en Europa. En tanto, el día de hoy, parisinos y merengues estarán en el Parque de los Príncipes para ver quién se lleva el triunfo en el primer duelo, o qué sucede en los primeros 90 minutos de estos octavos de final. Ya para cerrar la sección, nada más comentarle, el día de ayer se cerró la jornada número 5 de la Liga MX. El equipo del Querétaro, los Gallos Blancos del Querétaro, visitaron el Estadio Hidalgo para arrebatarle un punto al Pachuca. ¿Por qué digo arrebatarle? Porque iba ganando el conjunto de los Tuzos 2-1, y al final el equipo de los Gallos igualó 2-2, y con ello le cortó la posibilidad al equipo de Pachuca que tuviera el liderato en esta temporada. Se salvó el equipo del Puebla de quedarse en pues la segunda posición de este torneo. Hasta el momento lo lideran los Camoteros con 11 unidades, seguido del Atlas también, que lleva el mismo punto, y en tercer lugar se quedó el Pachuca con 10 unidades. Cruz Azul y Tigres lo igualan en números,
pero están en la posición 4 y 5. Muy cerrado el conteo general dentro del Clausura 2022. Puebla todavía sigue siendo líder. Vamos a ver mañana qué más movimiento se presenta en este campeonato. Por cierto, hubo homenaje a Jorge el Burrito Hernández por parte del Pachuca el día de ayer, allá en el Estadio Hidalgo, uno de los referentes del equipo de los Tuzos y también pues en el fútbol mexicano, que tuvo mucha actividad, Jorge el Burrito Hernández. Le decía, mañana también va a haber partido de media semana que está reprogramado por el tema de la pandemia, la jornada número 2, el América enfrentándose al equipo del Mazatlán. Vamos a ver qué movimientos más se puede dar en la tabla general. Lucero Rodríguez, la información deportiva de este martes 15, quincena. Vamos a ver cómo se pone la producción de Guapos, o a ver qué sucede este martes. En tanto, invitarlos a la 1 de la tarde a través del 97.7, la radio del diario, para que nos escuchen en la remontada junto a Eduardo Solís. Vamos a platicar de estos y muchísimos más temas, porque aparte de la Champions League, Lucero, también está el día de hoy y mañana la Champions, un segundo panorama de lo que se hace en Europa. Así que ahí está, a la 1 de la tarde, los esperamos a través de la frecuencia 97.7. Lucero, que tengan un excelente día. Que se vea la quincena, Jorge Mazariegos. Hay que decirle también a Lalo Solís, sí, que pichen algo, dice la producción. Te diré que se ve, pero pasar de largo, porque de ahí, pues, es lo único. Ah, bueno. Se espera tanto y se va. Pero lo que sí vamos a estar viendo y escuchando muy atentos es la remontada a la 1 de la tarde a través de las plataformas de Diario de Chiapas y del 97.7 de FM. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días. Gracias, Lucero. Buen día. Vamos a seguir con más información. Le estábamos comentando del panorama COVID. Chiapas cumple un año de permanecer en el semáforo epidemiológico con nivel de riesgo bajo, en verde. Esto luego de transcurrir 52 semanas en esta situación. Desde el 15 de febrero de 2021 fue que se dio así. Y bueno, al último reporte se da a conocer por parte de la Secretaría de Salud que se han notificado 241 contagios en las últimas horas por COVID sin fallecimientos. A nivel nacional, 8,854 casos positivos y 122 defunciones confirmadas. Repito, esto al último corte proporcionado hasta el día de ayer. 5,292,706 casos en total y 312,819 defunciones en nuestro país. Los elementos para un empeño seguro, Edén Gómez nos lo comenta. Ojalá que no caigamos en eso, pero ahí está por si lo requiere. Informarles que debido a la situación económica y ante la crisis que se mantiene y se ha remarcado ante el tema de pandemia, y aun cuando se mantiene relativamente una recuperación en el tema económico, pues bueno, varios sectores de la sociedad han tomado el tema del empeño como una alternativa para salir de sus compromisos económicos. En este mismo sentido, Javier Ruiz Morales, presidente de la Asociación de Casas de Empeño en el estado de Chiapas, afirmó que se deben de tomar pues en cuenta diversos puntos para evitar riesgos en los empeños. Esto fue lo que recomendó. Debe de ver, en primer lugar, que el negocio esté debidamente establecido. Tiene que exhibir una serie de documentos, como es el alta de Hacienda, como es el permiso de Profeco y como es el permiso de la Fiscalía del Estado. Con esos tres documentos que exhiba de manera actualizada, es suficiente. ¿Qué tiene que hacer una persona al llegar a solicitar esos documentos? Los tiene que ver exhibidos en las paredes. Es inclusive hasta es sancionado aquel que no exhiba. La ley de Profeco en el artículo 27 lo señala muy claramente, que estos documentos tienen que estar exhibidos y a la vista del público. De esta manera pidió a todos los que tienen que empeñar que, bueno, no se dejen llevar por algunas ofertas que por 50 o 100 pesos más que les ofrecen por un empeño, pues pongan en riesgo los artículos que llegan, pues llevan a estos puntos. Por lo que pidió, primero que nada, a estar atentos y a siempre leer las letras chiquitas. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Vamos al siguiente corte comercial. Más información al volver.
La amistad, viva el amor. Diario TV Multimedia. Este es un espacio dedicado a los astros, horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La hora de los astros con Fanny Ramos, todos los jueves a las 10 de la mañana. Por Diario TV Multimedia. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia médica por el Diario de Chiapas. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Solo por usar los aeropuertos, la gente destina entre 200 y 600 pesos. Esto sobre todo por los impuestos de los cuales nos va a hablar ahorita mi compañero Ainer González. Haga su apartadito además de la compra del boleto. En México, los usuarios, además de adquirir un boleto de avión para viajar de un aeropuerto hacia otro con destino nacional o internacional, también tienen que destinar el pago del impuesto denominado como tarifa de uso de aeropuerto, que en diversas ocasiones resulta más costoso que el mismo boleto. Con base al acuerdo que autoriza las tarifas y su aplicación por los servicios aeroportuarios y complementarios que presta el organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares y las empresas sociedades concesionarias, se indica en el capítulo 2 y fracción novena que la tarifa de uso de aeropuerto es el pago que realizan los pasajeros por el uso de las instalaciones y servicios del edificio terminal de cada uno de los aeropuertos de México. Por lo anterior, y de acuerdo a la última actualización de costos de aeropuertos y servicios auxiliares, los pasajeros destinan entre 226 a 619 pesos para poder viajar por avión en más de 40 bases aéreas del país. La tarifa de uso aeroportuario más elevada apunta Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que es la del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, por un costo de 619 pesos, mientras que la más económica, de 226 pesos, se presenta en el Aeropuerto Internacional de Cancún. En el caso de Chiapas, Aeropuertos y Servicios Auxiliares apunta que el Aeropuerto de Tapachula tiene una tarifa de 536 pesos, mientras que el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo de Tuxtla un costo de 337 pesos. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Hablando de aeropuertos, el de Palenque, sin uso alguno durante el 2021. La información de Javier Mendoza. El aeropuerto de Palenque detonará inversión y turismo nacional e internacional para esta región, así como más inversión privada. Estas habrían sido las palabras de la delegada de la región Selva, sede en Palenque de la Secretaría de Turismo en Chiapas, Yajaira Astudillo, en 2014. Una realidad completamente distinta se vive en esta fecha a la actualidad, ya que el año pasado este aeropuerto, que tuvo una inversión de 1.269 millones de pesos, recursos de origen federal y estatal,
para su reactivación está desde antes de la pandemia con números muy bajos según los datos que maneja la Secretaría de Turismo en el estado. Los registros inician en 2016 con un registro de 874 operaciones aéreas para este aeropuerto, año en el que más registros se tuvo de estas acciones. Para el 2017 se registraron 270 operaciones aéreas, aumentando un año después con 544 operaciones aéreas. Sin embargo, estos números se vieron abajo con la llegada del 2019 con tan solo 190 operaciones aéreas. Para el año de la pandemia, estos números no fueron más amables con los operadores de hechos de este aeropuerto, ya que se tuvo tan solo 46 operaciones aéreas en este año, y según los datos de la dependencia estatal, en el 2021 no se tuvo ni un solo registro de operaciones. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. La nota roja de La Verdad Impresa. Seguramente usted vio ayer por todas las redes sociales y por supuesto en los contenidos digitales de Diario de Chiapas, esta persecución que terminó allá en Chiapa de Corzo. Ahorita le voy a explicar lo que pasó. Elementos policiales liberaron a dos personas que presuntamente estaban secuestradas, además de detener a tres de los captores después, tras la persecución que inició desde la Colonia Real del Bosque hasta la Colonia Galecio en Arcía del municipio de Chiapa de Corzo. Según datos extraoficiales, alrededor de las 12 horas se suscitó una impresionante persecución policíaca por todo el libramiento Sur Nuevo, desencadenándose una balacera que dejó al menos un policía estatal herido, dos personas privadas de la libertad rescatadas y tres presuntos delincuentes detenidos. Esta intervención que se dio se logró con la captura de los presuntos delincuentes y la liberación de los dos presuntos secuestrados. El policía lesionado fue trasladado al Sanatorio Muñoa para su atención y se reporta como estable. Un fuerte accidente que se dio, un choque entre una unidad de transporte público y un tráiler que dejó como saldo 5 personas heridas. El accidente ocurrió ayer lunes. De verdad, es que si usted viera la imagen, a los que nos están siguiendo en radio, destrozada la unidad, esta tipo urban, destrozada del frente, y los pasajeros, pues, qué angustia. El accidente ocurrió ayer lunes por la mañana en el tramo Tuxtla-Chicoacén, justo a la altura del fraccionamiento del Centenario, cuando el tráiler giró de manera repentina, ocasionando un corte de circulación, y pues la unidad se impactó cuando corría rumbo al oriente. Por el impacto, 5 pasajeros resultaron heridos, los cuales fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil. Afortunadamente no hubo necesidad de trasladarles al hospital, pero pues sí llegó la autoridad correspondiente para la reparación de los daños. Un motociclista que era acompañado por su pareja fue embestido por un taxi que además se dio a la fuga. Los hechos se registraron la noche del sábado sobre el libramiento norte-poniente a la altura del Canal 10, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Elementos de vialidad municipal tomaron conocimiento eso de las 22:30 horas y, según mencionaron, en el lugar encontraron a una pareja atropellada que minutos antes viajaban a bordo de su motocicleta de poniente a oriente sobre este libramiento norte. A la zona del siniestro arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron a los lesionados, y los afectados informaron a los oficiales que no se dieron cuenta de la matrícula del taxi, ni mucho menos el número económico, y pues desafortunado accidente. Ayer también estuvieron manifestándose nuevamente los socios del Conejo Bus. Es informarles que socios del sistema conocido como el Conejo Bus se manifestaron de nueva cuenta en la capital del estado, debido a que las autoridades estatales del transporte simple y sencillamente no les pagan. En este contexto, afirmaron que se les iba a adelantar 10 meses, un aproximado de 30 millones de pesos. Sin embargo, este pago nunca llegó. Esto fue lo que dijeron. Nuevamente aquí manifestándonos para poder hacerles saber que efectivamente el pago que ya dio autorizado el señor gobernador, Hacienda del Estado ya lo autorizó y lo tiene la Secretaría de Movilidad y Transporte. El día viernes empezaron a hacer llamado de parte de la dependencia de la Secretaría de Movilidad y Transporte a cargo de
licenciado Aquiles Espinosa García, su titular, en el cual se nos comentaba de que ya estuviéramos, que fuéramos a recibir el pago, pero el pago es condicionado. En un momento se les dará a conocer el posesionamiento y se les va a dar a conocer el documento. De esta manera han señalado que la Secretaría de Movilidad y Transporte, que hoy encabeza Aquiles Espinosa, busca condicionar los pagos que se estarían realizando para los más de 100 concesionarios afectados ante la falta de cumplimiento por parte de las autoridades correspondientes. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Western Union, la compañía que menos remesas paga. Mi compañero Ainer González nos explica. La compañía de servicios Western Union y Pangea Money Transfer son las dos instituciones financieras que entregan menos dinero provenientes de las remesas que se envían de los Estados Unidos a México. De acuerdo al programa Quién es quién en los precios de la Procuraduría Federal del Consumidor, se refiere que al 8 de febrero, en el ejercicio de envío de $350 estadounidenses a México, la empresa Unlink pagó $7,157.50 sin cobro de comisión y un tipo de cambio de 20.45 pesos por dólar, seguida de las compañías Pagaphone, SmartPay, que entregó $7,133.20 pesos. Asimismo, fueron $10 por comisión y un tipo de cambio de 20.98 pesos por dólar. Por otro lado, señaló que Western Union fue la que entregó menos, con $6,857.10 pesos, con cobro por comisión de $8 y tipo de cambio de 20.05 pesos, mientras que la empresa Shum pagó $6,696.39 pesos y $3.99 por comisión y un tipo de cambio de 20.3 pesos por dólar. A lo anterior, la Procuraduría consideró que cada persona decide cuál es la mejor opción para recibir el dinero del lado mexicano, por lo que recomendó enviar las remesas a través de Telecom, porque la compañía mexicana es la de mayor cobertura en el país y por tener como tope máximo para el envío $7,499 sin cobro por comisión por recepción. Cabe recordar que el Banco de México dio a conocer que el año 2021 fue histórico para México al romper récord por recibir más de $51,594 millones en remesas, de los cuales $1,893,768,618 fueron enviados a Chiapas. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Y con esto nos despedimos, no sin antes recordarle que a las 11:30 de la mañana, Economía y Mercados en esta barra programática de Diario de Chiapas Multimedia. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, muchísimas gracias a Alex Tapia en la asistencia de información. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana aquí en M Diario. Muchas gracias, buenos días.